Bienvenidos a Drone y Video. Mi nombre es José Luis, soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de dron. Si estáis interesados en volar en entornos urbanos y vivís cerca de la ciudad de Valencia, Castellón y Teruel, bueno, que sepáis que José Luis de Drone y Video es entidad formadora reconocida por AESA y os puede dar esa certificación para que podáis volar en entornos urbanos. En la descripción os dejo el enlace con toda la información. Y en el vídeo de hoy, bueno, pues vamos a ver, voy a explicaros cómo poder hacer timelapses y hyperlapses con el Mavic 3. Pero ojo, a fecha de publicación de este vídeo todavía no se pueden hacer de forma automática. La actualización de firmware está por venir, esa actualización en la que sí que nos lo permitirá. Pero yo os voy a dar un truco para poder hacer esos timelapses y hyperlapses como he explicado otras veces con otros drones, como el Mavic Mini o el Mini 2. Los que sois habituales del canal ya sabéis que hay algún truquillo que yo he utilizado en esos drones para poder hacer timelapses y hyperlapses. Pero si estáis viendo este vídeo después de enero, cuando ya haya salido esa actualización de firmware, bueno, pues aquí os dejaré, o os dejo, depende de cuando lo estéis viendo, pues el vídeo ya con cómo se hace de forma automática, con esa actualización, tal como se suele hacer con este tipo de drones, ¿vale? Pero bueno, antes de enseñaros cómo hacerlo, os voy a explicar la diferencia entre un timelapse y un hyperlapse. Un timelapse es una sucesión de fotografías que hacemos con una cámara, ya bien sea en un dron o en una cámara en trípode o con el teléfono móvil incluso. Empezamos a hacer una fotografía cada X segundos y luego esas fotografías, que a lo mejor hemos hecho 300 fotografías y hemos tardado pues media hora, por ejemplo, esas fotografías luego las vamos a montar en el ordenador y le vamos a hacer como un vídeo que durará unos 10-12 segundos. Aquí os dejo un vídeo que expliqué con el Air 2S cómo editar las fotografías que hemos hecho con dron o con cualquier cámara y luego montarlas en un vídeo, ¿vale? Os lo explico con un programa de fotografía y dos programas de vídeo, ¿vale? Así que pegarle un vistazo también cuando termine este vídeo a ese vídeo, porque aprenderéis cómo editar esas fotografías que hacemos con nuestro dron o con nuestras cámaras. Entonces, el timelapse sería una sucesión de fotografías que luego vamos a ver un vídeo como en la intro, ¿vale? Vamos a ver ese vídeo que ocurre todo lo que está ocurriendo de forma muy despacio, vamos a poder verlo de forma muy deprisa, en poquitos segundos. Pero en el timelapse el dron o la cámara está quieto, como he dicho. En el hyperlapse el dron lo que va a hacer es moverse. O lo podemos hacer hacia un lado, hacia arriba, hacia adelante. Así que bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo hacerlo de distintas maneras y qué truco utilizo yo, que luego los habituales del canal pues ya sabéis que en el Mavic Mini y en el Mini 2 pues lo he explicado cómo poder hacerlo. Pero bueno, ahora vamos a poder verlo con el Mavic 3. Así que bueno, voy a encender el dron, el mando control, la DJI Fly, vamos a entrar y os voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, pues una vez tenemos el dron elevado y posicionado, ponemos el encuadre que queramos, moviendo el gimbal, buscando pues esa composición que cada uno queramos hacer. En este caso yo he decidido aquí poner poner el dron encima de una autovía, porque bueno, están pasando coches y siempre os recomiendo que cuando hagáis un timelapse o un hyperlapse, a combinar imágenes estáticas, como puede ser el paisaje que no se va a mover, pero combinando con algo que esté ocurriendo, por ejemplo, que se está escondiendo el sol, o por ejemplo una autovía que están pasando coches, o cualquier cosa que esté ocurriendo, que haya movimiento, cosas estáticas y cosas en movimiento. Porque luego cuando vayamos a ver esa sucesión de fotografías montadas en un vídeo, vamos a poder ver lo que ha ocurrido en todo ese rato. Vale, así que en este caso, la autovía está con los coches moviéndose y yo decido este encuadre. Bueno, una vez tenemos el dron posicionado, hemos buscado el encuadre a nuestro gusto, hemos expuesto correctamente, ya sabéis, aquí está el histograma, os he explicado en otros vídeos cómo hacerlo, pero bueno, os lo explico rápidamente. Aquí tenéis el botón de Pro o Auto. Yo os recomiendo que utilicéis el botón, o sea, que lo pongáis en el modo Pro, ¿vale? Pulsando ese botón, y en el modo Pro, que es el profesional, es el modo manual de cualquier cámara. Aquí vamos a poder modificar la ISO. Yo recomiendo que la dejéis lo más baja posible para evitar tener grano. La velocidad de obturación, pues la vais moviendo hasta que, bueno, veáis que la fotografía queda correctamente. Fijaros el histograma, hacia la izquierda sería ya tirando hacia las sombras, buscando un contraste subexpuesto, digamos. Y si nos vamos un poquito más hacia arriba, pues ya veréis que empieza a derechearse el histograma y se nos quemaría la imagen y aparecen esas cebras, ¿vale? Que en otros vídeos os he explicado cómo activarlas. Así que bueno, simplemente buscamos el punto en el que nos quede correctamente expuesto.
sea, aproximadamente por unos 400, por ejemplo, podríamos tenerlo bien. Fijaros el histograma cómo está centradito, ¿vale? Sí que también os recomiendo la apertura de diafragma, podéis elegir la que queráis. En un principio a 2,8 estamos captando bastante luz, si estamos en una puesta de sol sí que nos iríamos hacia un 2,8 sobre todo, pero aquí podríamos, por ejemplo, pues disparar en un F4. A mí me gusta utilizar ese punto, el F4, es donde más nítido yo encuentro, sobre todo en el Mavic 2 Pro y en el Mavic 3, también por las pruebas que estaba haciendo, me gusta con un F4 las fotografías como quedan, ¿vale? Entonces, en este caso ya iríamos a compensar con la velocidad de obturación, le vamos a dar aquí, así se oscurecería y así se aclararía, digamos. Entonces le buscamos esa compensación, pues a un 240, por ejemplo, quedaría bastante bien, ¿de acuerdo? Muy bien, luego también os recomiendo el balance de blancos. A ver si entramos aquí. Aquí veis que nos pone BN, el balance de blancos, también os recomiendo que lo dejéis en unos 5500 grados Kelvin, ¿vale? Que es la temperatura de color que tenemos pues con un día tan soleado, ¿vale? La luz fría. Luego también os recomiendo que aquí el formato de grabación, el contenedor que vayamos a utilizar, configurarlo en JPEG RAW. Os hará dos fotografías, cada fotografía os la duplicará. Una será en JPEG y la otra en RAW. Yo os recomiendo que editéis con las fotografías en RAW, ¿vale? Así que una vez ya tenemos todo esto configurado, pulsamos para enfocar y ya podríamos, aquí, entramos, tendríamos fotografía individual y tendríamos la de temporizador. Pulsamos en temporizador y aquí podemos cada X segundos decirle, o sea, cada cuántos segundos le vamos a indicar al dron que dispare la fotografía. Hasta 60 segundos o cada 2 segundos, bueno, yo recomiendo que lo dejéis en cada 3 segundos, ¿de acuerdo? Fotografía en temporizador cada 3 segundos y ya pulsamos este botón, ¿vale? ¿Escucháis que tenía el volumen bajo? ¿Veis? Está haciendo una fotografía cada 3 segundos. ¿De acuerdo? Voy a bajar el volumen. Vale, ahora nos fijamos aquí en el número de fotografías que tenemos. A ver que vea bien. Pone 2004, ¿no? Y entonces, pues, calcular aproximadamente un mínimo de 300 fotografías para que os quede bien ese timelapse, porque ahí con 300 fotografías, como he dicho antes, vamos a tener unos 10-12 segundos de vídeo, ¿vale? Muy bien, ahora le quedarían 2000, así que nos vamos a esperar a que llegue a 1700. Ya tendríamos unas 300 fotografías. Bueno, pues ya he cambiado la batería, voy a elevar el dron, lo posiciono y voy a explicaros cómo hacer el hyperlapse. Bueno, pues ya tengo el dron posicionado, busco el encuadre desde el cual quiera empezar, la posición, todo, y simplemente pues entramos otra vez aquí, en donde pone temporizador, lo dejo igual en cada 3 segundos, va a ser igual la configuración de vídeo, pero en este caso lo que voy a hacer es darle un movimiento al dron, ya bien puede ser lateral, como he dicho, hacia arriba, o también un movimiento hacia adelante. En este caso lo voy a hacer hacia adelante. Así que bueno, voy a soltarlo de aquí y lo voy a dejar posicionado aquí, en el suelo, o sea, en una mesita, en este caso yo. Y lo que voy a utilizar es esto. Bueno, podéis montaros lo que queráis, simplemente para que el mando pues vaya hacia adelante, hacia un lado o hacia el otro, o también hacia arriba si queréis, depende. Que se inicie un movimiento. En este caso, como he dicho, yo lo voy a hacer hacia adelante. Y bueno, lo que voy a hacer es posicionar estas pinzas aquí. Lo he montado de esta manera y lo que hago es que lo sujeto de aquí, lo apoyo y con cuidado pues le vamos a dar una inclinación hacia adelante. Muy bien, pues como veis ya está avanzando cada 1,5 kilómetros por hora y yo ya pues le voy a dar a que inicie esos disparos. Cada 3 segundos va a ir haciendo esos disparos y va a ir avanzando. Bueno, pues como veis está haciéndose las fotografías y el joystick está pues como si estuviéramos nosotros con el dedito dándole un poquito, pero lo está haciendo las pinzas. Unas pinzas, una goma elástica, cualquier cosa, que bueno, que vosotros rápidamente podáis coger el joystick y parar, ¿no? Lo que se está haciendo. Siempre hacerlo en modo normal o modo cine, porque en esos modos tenemos los sensores activados, ¿vale? Entonces se va a estar comportando realmente el dron como cuando utilizamos un modo automático. En los modos automáticos funcionan todos los sensores porque se está moviendo el dron de forma autónoma, ¿no? Entonces en este caso prestamos atención al dron, prestamos atención a la pantalla y observamos que siempre pues tengo una velocidad de al menos que esté por encima de 1. Bueno, pues ya lo tengo aquí el dron, ya lo he aterrizado, ya lo he apagado. Bueno, repito, esto es una solución temporal hasta que exista esa actualización de firmware en la que vamos a poder hacerlo de forma automática y ya os lo explicaré aquí en el canal cómo hacerlo de la manera correcta. Pero bueno, mientras DJI no nos da esa solución, pues hay que pensar y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que bueno, lo practiquéis con mucha seguridad en espacios que no hayan obstáculos y con mucha calma y mucha seguridad sobre todo. Insisto en la seguridad, ¿vale?
Recordad, si queréis certificaros en los escenarios estándar, en la descripción os dejo el enlace para poder volar en entornos suburbanos. Si sois nuevos en el canal, os pediría que os suscribierais porque van a venir más vídeos del Mavic 3 y bueno, y en el canal hay bastantes vídeos de otras temáticas, no solamente de drones, así que pegarle un vistazo y bucear por el canal de Drone y Vídeo, que yo creo que vais a encontrar cosas que os van a parecer muy interesantes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, darle like y suscribiros dándole a la campanita también, ¿vale? A todas, para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, ¿vale? Y si ya estáis suscritos, insisto, repasar que tengáis el botón todas en la campanita, ¿vale? Por aquí os dejo mis redes sociales, que pongo contenido adicional, pegarle un vistazo a mi Instagram, mi Facebook y bueno, el Telegram de Drone y Vídeo, que ahí estamos unos cuantos hablando y ayudándonos entre todos. Y por mi parte nada más, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.